¿Quieres que me vaya? Lo que yo he visto, entonces ahí son puras brujerías. Órale, miren, ataúdes. ¡Wow! Mira esto. Wow. Lo hacen. Mira, ve cómo es posible ver que algo escurre. Ve, esto incluso tiene un color rojizo, ¿sí lo ves? Sí. En forma de una cruz, con un mono clavado, y alrededor tenía puros alfileres. ¿Qué viste? ¿Qué viste? ¿Qué fue? Una sombra. Mira, ya viene ahí, güey. Mira, se metió ahí, güey. A ver, cuidado. Hoy nos encontramos recorriendo el Panteón Municipal de San Juan de los Lagos, Jalisco, o conocido por la gente de aquí como el Panteón Viejo. Este se trata de un lugar por demás extenso que además alberga, como podemos ver, quizá miles de tumbas al piso. Acompáñenos y veamos qué podemos encontrar aquí, leyenderos. Mira, aparecen ya frente a mí las tumbas más antiguas, o por lo menos eso parece, ¿no? Sí, tumbas de construcción atípica. Mira las cucarachas. Se nota la antigüedad. ¿Está abierta por acá? Wow, ¿en serio está abierta? Te juro que vi algo por ahí. Algo blanco pequeño por aquí. Te lo juro. Pero no veo en qué pueda rebotar, mira. Durante nuestra visita, tuvimos la posibilidad de entrevistar al sepulturero de este cementerio, quien por más de 30 años ha acumulado interesantes experiencias dignas de compartir. Aquí tengo como unos 33 años, la mitad de mi vida. Entonces, pues toda mi vida en esto me la ha pasado, que a veces de un modo, a veces de otro. A veces que, pues, ahí batallándole, pero ahí vamos. ¿Y usted a qué se dedica aquí? ¿Es sepulturero? Sepulturero. Soy el sepulturero. Andaban los dos compañeros, Isabel Varela, que se descansa en paz, a sacar las losas, a sacar cajas, a limpiar la fosa para cuando llegara al momento. Aquí nada que saca la fosa, saca el... Límpiame, te va a ser hasta entre 15 días. Aquí es al momento. Oiga, ¿y le ha tocado por aquí alguna experiencia extraña, pues, sobrenatural? ¿Algo que le haya dado miedo? Sí he visto. Porque, y no nomás, aquí nomás lo que yo he visto, entonces ahí son puras brujerías. ¿Qué le ha tocado encontrar de brujería? Monos. Una vez allá de aquel lado pegado a la pared. Porque está bardeado, ¿no? Una vez estaba escarbando una fosa grande, y empezaron a salir monitos, salieron de estos, de los del Geber, con alcohol, y luego ya llegué una grande, en forma de una cruz, con un mono clavado, y alrededor tenía puros alfileres, tapado con blondas, de esas de las que le ponen a los vestidos de las chiquillas, así, bien enredadito, y olía a diablo. Oiga, y cuando le ha tocado encontrarse estas cosas de brujería, ¿qué les hace? Oiga, aquí la gente es muy curiosa, luego llegan a ver y que mire y que, y a ver que la misma cuando se quebra, huele a puro alcohol, ya todo lo demás se desenreda y todo, y a veces lo tiramos a la basura. Hasta la parte de arriba se puede ver una zona dedicada a los niños, ¿no? Más chiquitas, ¿no? Sí, más chiquitas, algunas incluso están abiertas. ¿Se siente extraño? Extraño, frío. Siempre la zona de los niños suele ser más fría, exactamente. Mira aquí. Los angelitos, ¿verdad? Las tumbas de los angelitos. Es estremecedor poderse encontrar con las tumbas de los más pequeños, porque siempre, pues además de reflejar un miedo diferente, pues reflejan tristeza, dolor, conmoción. No asimilamos como personas la muerte de los más pequeños, o nos es más difícil. Órale, miren. Ataúdes. ¡Wow! Mira esto. ¡Wow! Ay, güey, incluso el olor aquí puede percibirse diferente, ¿eh? Incluso el olor es más fuerte. Son bastantes ataúdes. ¡Wow! Wow. Oh, es cierto, es la caja de un niño, ¿verdad? Wow. Es estremecedor ver en lo que... ¿Por ahí hay otra pequeña? Oh, Dios mío. Es inquietante poder encontrar tantos restos. Es que la coloración que se da en este tipo de cosas, en este tipo de objetos, como en estas telas, por ejemplo, pues es producto de los líquidos que los cuerpos en el proceso de descomposición van soltando de manera natural. Anteriormente, al colocar a los cadáveres en cajas de madera, pues era posible que estos líquidos se absorbieran, pero estos que son completamente metálicos, pues nos hacen en algún punto quizá estar nadando entre nuestros propios jugos. Eso lo hace. Y mira, ve cómo es posible ver que algo escurre. Ve, esto incluso tiene un color rojizo, ¿sí lo ves? Sí. Wow. Esta todavía conserva incluso el cristal y adentro toda la tela que resguardaba los cuerpos. Es importante, claro, mencionar que estos ataúdes están completamente vacíos, no hay restos humanos aquí. Estos se ven constantemente en algunos cementerios porque no olvidemos que hay aquí tumbas de renta que solamente albergan cadáveres por un periodo de tiempo determinado. Entonces después estas tienen que salir y al final terminan por convertirse en esto, en chatarra. Mira, esta es la interesante tumba subterránea, ¿no? Oh, Dios mío, mira esto. Oh, Dios mío. Híjole, son cajas de angelitos, ¿eh? Wow. Wow. Mira, se mueve sin aire, ¿ya viste? Nada más se mueve, solo eso. Oh, mi Dios. Mira el tamaño, es un... ¿Qué te gusta que mida? ¿50 centímetros? Menos. ¿Menos de 50 centímetros? Sí, no. No sé, me eriza la piel poder encontrar cosas así, ¿no? Esta tumba es impresionante. Es que la profundidad que alcanzan aquí es llamativa. Y además se encuentra ya prácticamente... ¿Oíste acá? ¿Oíste acá? ¿Oíste? 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 No. Fue un golpe fuerte, ¿no? ¿No oíste? No. ¿Hay alguien más aquí? Oí como si golpearan algo. de verdad escuché como un impacto de algo grande, pues, algo fuerte, sólido. Órale. Mira, algo se mueve allá. Es un tacuache, ¿no? Mira. Estos suelen ser los únicos habitantes de los cementerios, ¿no? Oye, aquí la vibra es... Aquí la vibra es pesada, ¿eh? Se siente... Está pesado. De verdad la energía. Incluso hasta pareciera que la temperatura se percibe diferente, ¿no? Qué curioso que hay sillas, ¿verdad? Porque acá veo otra, mira. Déjenme hacer por aquí una prueba con el Spirit Box. Está en tu mochila. Es que en efecto este... Ay, Dios. La zona de este gavetario impone de cierta manera. ¿Hay alguien más aquí? Dijo, hola. ¿Te molesta nuestra presencia aquí? ¿Puedes decirme tu nombre? Está vacía. Mira esta. ¿Quieres que me vaya? ¿Te molesta aquí mi presencia? ¿Ayuda? ¿Dijo ayuda? ¿Cómo puedo ayudarte? ¿Cómo puedo ayudarte? Aumentos en la temperatura, mira. ¿Puedes decirme tu nombre? Dime cómo te llamas. Hugo. ¿Te llamas Raúl? ¿Hugo? ¿Estás enterrado aquí? Mira, por acá alcanzo a ver una tumba con lucecitas. Órale. No deja de llamarme siempre la atención cómo es que la gente pues decora la última morada de sus familiares. Nuevamente. Algo se iluminó allá, lo vieron, no manches. Justo ahí, no sé, algo brilló mucho. ¿Oíste acá? ¿No oyeron? No. Algo se movió. ¿Hay alguien más aquí? ¿Puedes decirme tu nombre? ¿Qué fue eso? Un zumbido. ¿Sí lo viste atrás de ti, no? Sí, 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 sí. Yo también lo escuché, güey. Zumbido completamente. ¿Pero qué pudo haber sido? ¿Hay alguien más aquí? Sí lo escuché yo también, güey. ¿Te asustaste? Es que sí lo escuché yo también, güey. Como un... Ajá. ¿Está cerca de nosotros? ¿Se oye qué? Como muy aguda la voz. Muy aguda. ¿Está cerca de aquí en este momento? ¿Puedes decirme cómo te llamas? Voy a aumentar, güey. ¿Qué viste? ¿Qué viste? ¿Qué fue? Una sombra. Se vio... ¿Cruzar? Sí. Aumentos muy altos de temperatura, mira. Ah, ¿qué onda? ¿Está cerca de aquí? Puedes decirme tu nombre, dime cómo te llamas. Dime, ¿cómo te llamas? Se vio como eso pasaba para allá. Pero ¿por dónde pasaba? O sea, no hay manera de correr por aquí, mira. O sea, no hay pasillos. No dejan de ser estos lugares extraños donde pues resulta fácil hasta cierto punto poder encontrarte con cosas difíciles de explicar en el momento, ¿no? Pero además no te voy a mentir que es constante también la carga física que se siente aquí, ¿no? Porque te sientes como exhausto, ¿no? Cansado. Como cansado. Una mochila muy pesada. ¿Por qué se mueven si no hay aire? ¿Por qué no se mueven las flores? ¿Sienten ustedes viento? No. Muy fuertes de temperatura. Aumentos muy fuertes de temperatura, mira. Mira, cuántas notas aquí hay. Son notas de despedida. No deja de indicar elevaciones en el termómetro. Mira esto. Órale. No deja de indicar elevaciones de temperatura. Esto está extraño, ¿no? Porque no puede ser la temperatura que genera mi cuerpo, mira. Sube y sube. Velo. Brinca. Es que este tipo de cosas a mí me intranquilizan porque... ¿Qué variante física hay aquí que pueda hacer que suba? ¿Se tranquilizó? Parece que se tranquilizó. ¿Esto qué es? ¿Es una vela? Una vela, ¿no? ¿Seguro? Oye, no. No parece una vela. Órale. ¿Por qué? Uy. ¿Qué oíste? Mira, hay alguien ahí, güey. ¡Ey! ¡Ey! Mira, y se metió ahí, güey. A ver, cuidado, güey. Es que... Sin duda que esta exploración al interior del Panteón Municipal de San Juan de los Lagos, Jalisco, ha sido interesante. Muestras curiosas a través del Spirit Box y de nuestro termómetro. Ruidos que parecían pues no tener una explicación lógica o racional que por lo menos nosotros pudiéramos encontrar en ese momento. Gracias de verdad por acompañarnos en esta ocasión, leyenderos. Nos vemos en la próxima.